quizá a los equipos santiagueños cuando se viene Fabián San Lorenzo. El Santo Arena entra al campo de juego. Partido, se saludan allí. Estiman detalles y comenzaremos a vivir el fútbol. Para que sea el fondo Facundo Rivero. Entra a cabeza, la deja corta. Pero se viene San Lorenzo por el primero, puede estar ese gol. Afuera, afuera. Unión al colombiano Carabalí. Desde que arrancó el partido ya se viene dando. Y hay que tener en cuenta que Turco Acosta fue abajo primero, en una falta fuerte, donde estimábamos nosotros que podía tranquilamente recibir la tarjeta amarilla, ¿no? Porque se iba derechito al arco. Y esto va a continuar. Pará, se agarraron ahí, Carabalí con Villalba, se agarraron. Así que el árbitro cerca de la cuadra, vamos a ver, pide el ingreso de la asistencia, lo llama a Carabalí. Bueno, simplemente le dijo, muchachos, no hay más para ustedes. Muy permisivo por esto pasado, sigue diciendo de todo. Y ahí lo está llamando el árbitro, lo está llamando el árbitro. Dije, esto no va a terminar ahí nomás. Bueno, Martínez que le retira. Y ya lo aprende también que se viene. Bueno, esto me parece que no van a terminar. Va a tener para rato esto, créame. Sigue. Y el árbitro yo creo que lo va a solucionar pronto con alguna tarjeta, ¿no? Porque si no los muchachos... 0-0 el partido, 18-40. ¡Que se tarjete! ¡Negro Caballo! ¡Negro punto de oro! Miguel busca línea fondo. Pelota que rebote, rebote al arma y le pegó al arco. Totalmente de bien. Para que se viene Unión, quiere el primero, pelota. Que venía para Villalba. La abrió muy bien para que venga buscando la Gabriel Flores. Mete el centro, buen centro. ¡Está! El número 9, Gerardo Pérez Tarifa, buena incursión por el costado izquierdo de Gabriel Flores, mejora el centro al corazón del área. Como dijo el comentarista, como Pancho por su casa, ingresó solo. Creo que viene para Jesús Calderón, llega con los puntos, buen centro, está el empate. Lo importante es, Fabián, cuando... Que los cales pegó su solitario en cambio. Yo la abrió muy bien, pero también puesta para Carrión, está en segundo, está... Vamos a ver si viene el paraguayo Villalba para el empate. Vamos a ver si metió al área. Pelota que rebota, le está quedando Wilson. Vamos a ver qué es lo que hace, le pegó al arco. Bueno, se demoró una eternidad. Realmente se va a complicar el codo. Se va a complicar en el fondo. San Lorenzo se complicó nomás. Pelota que viene. Y ahí está la respuesta. La pelota que la viene buscando el juego. Quiero que le dice Gustavo Mano, pero Fabián, hasta aquí llegamos. Por supuesto, también se hizo mucho, pero no mucho. Si ustedes retomamos ese contacto, volvemos al estadio del tío. ¿Cómo viene la proyección del Calderón de San Centro? ¡Sí! Está corriendo la parte, pelota que viene. Nuevamente a Wilson que la va a meter nuevamente al área, buen centro, está posición adelantada, marcaba, pero ingresaron tres Wilson que enganchó, metió el centro, está San Lorenzo que tiene segundo, le pegó el arco. Va a llegar, va a meter el cabezazo, está el arquero, toca el arquero,
Va a meter el centro, pelota que viene, el tal de cuento.